Seguimos analizando el discurso de la Sota. Aquí Petete, por FM 97.9, AM 810. Estás informándote. En línea Rodrigo de Loredo, legislador de la UCR. ¿Qué tal, de Loredo? Buen día. Buen día, Petete, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué dice usted del discurso de la Sota? Bueno, muchas cosas. Lógicamente, todo discurso de apertura de sesiones se habla de un balance completo de gestión. Para ser muy sintético, me sorprendieron notablemente algunas ausencias en el discurso, algunos silencios, como quien diría, principalmente que de la Sota no haya dicho absolutamente nada relacionado con la creciente ola de inseguridad que padecen los cordobeses. No sé si no dijo nada porque carece de una idea, un proyecto, una propuesta concreta para encarar el tema, o porque considera él que no es una prioridad para los ciudadanos. Lógicamente nosotros entendemos que sí, han crecido los índices de robo de automotores, han crecido los índices de robos domiciliarios, el narcotráfico está haciendo estragos en la ciudad, en el Gran Córdoba, en el interior también. Esa fue una gran ausencia ayer en el discurso de la Sota. Dentro de las ausencias también contamos no haber mencionado nada relacionado con la deuda pública de la provincia. Más del 50% del stock de la deuda de la provincia PTP está en dólares. Lógicamente que sigue el tipo de cambio oficial, pero si lo escuchamos a Moreno decir que el tipo de cambio oficial puede estar devaluándose en el transcurso de este año un 20%, estamos hablando de que la deuda de la provincia estaría en un verdadero jaque financiero. No mencionó nada al respecto. Bueno, y después hubo ausencias en su discurso, silencios que son siempre esperables, que tienen que ver con la autocrítica por el ajuste de los jubilados, por la creación de nuevos impuestos. Pero bueno, a eso ya nos tiene acostumbrado el gobernador y no lo voy a exagerar. Ahora, de Loredo, anunció muchas obras de la Sota, ¿no? Eso lo llamaste. Sí. Muchas obras para la capital y también obras importantes para el interior. Por ejemplo, el hecho de destinar los fondos de la tasa vial a 8 rutas de la provincia que están en muy mal estado, la creación de un hospital en el norte de la provincia. Bueno, cosas que no son menores en épocas de crisis. No, no son menores para nada. Con de la Sota te pasa siempre lo mismo. Hay que tratar de no entusiasmarse tanto. A mí me pasó varias veces, digo, porque justamente es un tipo de dirigente que termina dictando mucho lo que finalmente sucede y lo que promete. Él edulcora mucho sus mensajes, un gran orador, lo florea mucho, entusiasma, persuade, pero después no se concretan. Y te puedo dar unos datos específicos que son muy emblemáticos. Te voy a dar un relato muy pormenorizado, sintético, ¿no?, de rutas que prometió reparar con fondos de la tasa vial en algunos casos o con fondos del propio presupuesto provincial en otros, y que pese a prometerlos para este año, también se habían prometido en el 2012, pero también se habían prometido en el 2011. La reconstrucción del tramo Hernando Dalmacio Vélez, sí, la ruta está ahí. Ahora, bien, también estaba en el presupuesto de 2012. En la ruta 6. La reconstrucción del tramo Santa Eufemia, La Carlota, de la ruta provincial número 4, que lo anunció, también estaba en el 2012, PTT, presupuestada, y también estaba en el 2011, PTT. La ruta provincial número 3, reconstrucción del tramo Belvío Justiniano Pozzi, que anunció, también lo anunció en el 2012 y estaba presupuestada, y también estaba en el presupuesto 2011, PTT. La reconstrucción del tramo Santa Rosa de Río Primero La Puerta, la ruta provincial número 10, que la anunció, también estaba en el presupuesto 2012, estipulada con siempre con presupuestos menores, lógicamente por pauta inflacionaria, digo, pues yo tengo el relato de que estaba prevista con montos menores, porque bueno, una cosa sale la ruta para el 2012, otra cosa sale la ruta para el 2013 y así sucesivamente, ¿no? También estaba para el 2011 esa ruta. La ruta provincial A174, reconstrucción del tramo Vida Retiro Colonia Tirolesa, que la prometió en esta oportunidad, también estaba presupuestada en el 2012 y también estaba presupuestada en el 2011. La ruta provincial 26, reconstrucción del tramo Villa Huidobro Huincarrenaco, estaba en el 2012, estaba en el 2011.
Y la verdad que me, en el relevamiento que tú hice, porque me quedé en el 2011, porque desde que habló el gobernador a hoy, 7:30 de la mañana, no tuve más tiempo de relevar presupuestos de años anteriores. Me juego la cabeza que también estaban en presupuestos de años anteriores. Bueno, con esto no es que uno tenga el anhelo de que no se concrete, en todo lo contrario. Simplemente uno con responsabilidad tiene que abrir el juicio de valor como son las cosas. De las otras siempre promete obras que terminan no realizándose. El año pasado también nos prometió que iban a entubar el canal Los Molinos Córdoba, que daría por finalizada la crisis hídrica de la provincia. Bueno. Ahora, de Loredo, la verdad, de los radicales hay algo que no entiendo. Ustedes lo critican a De La Sota, en muchos casos con justa razón, y Mestre lo aplaude. ¿Cómo es esto? No, me parece que es sumamente entendible y lógico, me parece, porque una cosa son las responsabilidades de gestión, y el intendente Mestre tiene la responsabilidad de cumplir para con sus ciudadanos que lo han votado y llevar adelante la mejor gestión que se pueda. Y en eso le lleva la responsabilidad de tener una relación lo más cordial e institucional y de diálogo posible para con quien es su gobernador de provincia. Y el rol de los legisladores del radicalismo opositor son elevar las propuestas para solucionar otro tipo de problemas y hacer un control exhaustivo de cómo utilizan los recursos. Bueno, pero por ejemplo, desde el juecismo dicen que esto fortalece lo que vienen sosteniendo, que hay un pacto entre De La Sota y Mestre, por eso tantas obras para la capital. Mientras a Mestre le vaya bien, juez no resucita, políticamente hablando. Bueno, pero eso está dentro de las especulaciones de la política. Si Mestre tiene una relación de buen diálogo y buena sintonía con quien es su gobernador, sin importar el signo político al cual pertenezca, y logra que muchos del presupuesto provincial destinado a obras termine por realizar obras en la ciudad de Córdoba, me parece que es una buena gestión de un intendente que está preocupado en solucionar problemas de ciudadanos. De las obras que promete De La Sota para la ciudad, la verdad que muchas son muy esperadas y hace mucho tiempo. He escuchado a los funcionarios municipales primero aclarar una situación. Las obras, por ejemplo, como del Camino 60 Cuadra o como la del Camino San Carlos, son arterias de jurisdicción provincial. Entonces el municipio estaba imposibilitado de llevarlas adelante. Y obras muy importantes como la del tropezón, bueno, la verdad es que esperemos que se realicen porque le van a venir muy bien a la ciudad y van a ser un buen logro del gobierno de la provincia y del gobierno municipal, que ha sabido llevar adelante una relación con madurez y con sintonía, que no tiene nada que ver con el otro rol que nosotros tenemos que cumplir. Contrario a lo que hace De La Sota para con el gobierno nacional, y que nosotros también criticamos, y que fue la gran ausencia, como quien diría, PPT, del discurso de ayer, me parece, ¿no? Se esperaba desde el periodismo, y debo reconocer que también desde la oposición, que De La Sota mencionara, como se viene haciendo día tras día, el terrible conflicto nación-provincia, y no dijo una palabra. Gracias, De Loredo, muy amable, buen día, ¿eh? Gracias, presidente. Hasta luego. Ahí estaba el legislador de la UCR, De Loredo, hablando del discurso de José Manuel De La Sota.